Estados Unidos revoca mi visa de turista para poder ingresar a los Estados Unidos. Visa que tenía desde hace 3 décadas. Fui informado a través de un correo electrónico donde se me decía que mi visa de turista estaba siendo revocada. Acto seguido, apelé en el momento, así como dicen los abogados, en caliente, apelé respondiendo el correo donde apelaba y le daba mis argumentos de que yo estaba muy bien, que nunca había tenido problemas con las autoridades en Estados Unidos, que incluso yo nunca he manejado en Estados Unidos, mis puntos están al 100. Como argumento les decía a la embajada de Estados Unidos en Managua. Y bueno, su respuesta fue que era inapelable la decisión del Departamento de Estado. Pero yo insistí y me busqué una firma de abogados para migración en Miami. Ellos hicieron su gestión, pidieron pruebas, mostraron todo mi historial a través de un registro e historial migratorio, pero el Departamento de Estado volvió a decir no, ratificando su decisión. Y lo que me sorprende es que en la respuesta que ellos dan a entender que yo soy un peligro para Estados Unidos. Estos jodidos están fuera de órbita, ¿verdad? Están jodidos. Pero bueno, esa es una decisión del gobierno demócrata presidido por Joe Biden. Espero que las nuevas autoridades en las elecciones ahorita en noviembre, los republicanos puedan recapacitar sobre estas erradas decisiones que están afectando los derechos civiles de los turistas que visitan ese país. Nunca yo he sido carga para Estados Unidos. Siempre he ido a dar mis vueltas, ¿ya? A gastar el dinero que gano en Nicaragua. Y espero que recapaciten las autoridades de Estados Unidos. ¿Y cómo es posible que digan que yo soy una amenaza para Estados Unidos? No, hombre, están jodidos ustedes. Bueno, saludos pues para todos.